Amigos de Entre Segunda y Tercera, seguimos en el Halcón Galáctico con las estrellas de Lucha Libre ULPEM y el día de hoy nos encontramos con Sombra del Dragón. Pues Sombra, cayendo en grandes planos en tu presentación aquí en ULPEM, ¿cómo te has sentido? Mira, pues muy agradecido con la afición y con el grupo ULPEM por darme esta oportunidad de regresar a trabajar con ellos nuevamente. Hemos trabajado tiempo atrás con ellos. Regreso muy contento, regreso al 1000% y pues para brindarnos en el ring ante el público. Creo que Sombra del Dragón ha sido un gladiador al que no se le ha reconocido como tal. Lo hemos visto dar incluso encuentros con los talentos que actualmente están sonando, no sé, llámese Toxin, Tromba, con gente así. Creo que en Lucha Libre ULPEM puede volver a renacer. Claro que sí, sí he alternado con grandes figuras, Huracán Ramírez, Toxin, mucha gente que ahorita también ya está despuntando, y realmente me siento muy halagado de regresar aquí a uno de los gimnasios que me vio crecer. Y creo que Sombra del Dragón ha sido alguien que ha tenido, a pesar de ser un gladiador de experiencia, es alguien que ha tenido un estilo bastante revolucionado, como lo repito, enfrentando a los talentos que actualmente están sonando en las indies de México. Sí, mira, afortunadamente yo creo que crecí en una época donde vino ese cambio en lo clásico y lo actual, ¿no? Que ahorita que son vuelos y toda esa parte, entonces yo encajé más o menos en esa mitad y procuro tratar de combinar esas dos facciones de la lucha libre para brindarnos ante el público. En Lucha Libre ULPEM hay grandes nombres, tenemos a Nucleón, Striker, Estrella 2000, ¿tiene ya algún objetivo? Mira, tenemos viejas rencillas con todos ellos, ya desde la Arena Toluca, entonces regresamos y pues venimos con toda la garra para demostrar todo lo que ya traemos en los años pasados. Nos está platicando sobre la Arena Toluca, sabemos que pues usted se inició en esa arena. ¿Cómo eran esas noches? ¿Cómo se preparaba Sombra del Dragón previo a un encuentro en esa arena? Dicen que recordar es volver a vivir. Grandes noches, grandes batallas. Fuimos los de la última camada que salió de la Arena Toluca y pues realmente es una experiencia maravillosa, como lo comentábamos ahorita. El que pise un ring y en verdad le gusta, jamás, jamás deja la lucha libre.